Con el auspicio de la Asociación Mutual Ser, presentamos. Por mi modo de vestir, saben que soy sabanero, porque llevo mi mochila, mi sabarta y mi sombrero. ¡Huepa! Yo recorro mi región, ¡huepa! De mi patria colombiana, ¡huepa! Con cultura y recreación, ¡huepa! Yo vengo de la sabana. Oiga, parece que yo a usted lo he visto. Oiga, usted no es del programa de Voz Populi. Hombre, tengo una historia más linda que narrarle, hermano. Ojalá lo pudiera escuchar. ¿Cuándo nos sentamos para que usted escuche esa linda historia, hermano? Como dicen por ahí, habla y te salvas. No a su moto exigiendo el derecho al trabajo. Fue llevado por la policía encadenado a su moto a los patios del tránsito. Dijo que prefiere morir en una huelga de hambre antes que entregar su motocicleta. Te quiero mucho, te amo, que Dios te bendiga. Papi, levántate, que ya es una tarde de la mañana. De una necesidad puede salir un delincuente. Yo no conocí sinceramente lo que era la Navidad. Mi actividad laboral comienza desde las 5 menos cuarto de la mañana. Me levanto a las 4 y a las 5 menos cuarto estoy preparando mi carrito para irme para el mercado. Porque en el mercado trabajo de carrería. O sea, yo cojo los clientes, les recojo la mercancía y la llevo a los diferentes puntos, a las tiendas, donde ellos tienen su negocio. Ahí en ese proceso, pues, me estoy desocupando como a las 9 de la mañana, 9 y media. Y a esa hora, pues, que me vengo a desayunar. Mi papá se conoció con mi mamá, la conoció más o menos por ahí a los 13 años, eso es lo que me narran a mí. A los 13 años mi papá fue un hombre que... mi mamá era muy linda, pues, y mi papá un galán de esa edad, mi papá contaba con 20 años, y pues le dio tanta vuelta a mi mamá, pues, que logró conseguirla. En mi casa ninguno era gustoso porque conocían la trayectoria de mi papá. ¿De su papá? No lo conocí. Cuando eso no lo conocí, él no venía. Ella lo levantó con todos sus esfuerzos, lavando, planchando, ajeno, con esa necesidad que todo pobre, ella la pobre salía a buscar para poderlo alimentar a él. La historia de mi vida, pues, es un poco dolorosa, ¿no? Conociendo verdaderamente la lucha, el sacrificio. Pues como ven, hay muchos testimonios que me conocieron desde niño. Yo solamente alcanzo a recordar lo poco que me contaron. Me contaron, pues, que fui un niño muy sufrido y desde edad de siete años es que recuerdo, de 7 años en adelante, cuando me obligaban. O no, tenía que hacerlo por necesidad, porque éramos muy pobres y vivíamos de lo que nosotros podíamos ganar ese día. Tenía que salir a vender unos bollos que mi mamá hacía en compañía de una señora muy buena amiga. Ellas hacían bollos, yo salía a venderlos. Recorría, recuerdo yo, caminaba todo el Zumbado, Mercedes,
Ese era mi punto de venta. Y de ahí, cuando yo vendía, a veces me quedaba 2 o 3 bollitos, los regresaba para atrás. Y mi mamá me decía que ¿por qué no los vendí? Yo le dije, porque estaba muy cansado de tanto caminar. Entonces ella venía esos bollos, lo partía por la mitad y me lo daba en la tarde con un pocillo de café con leche. ¡Bollo! Eso es algo que nunca se me olvidará en la vida. Mi proceso de venta termina cuando yo vengo y salgo a vender los bollos. Y ya he recorrido todo el barrio Las Mercedes, todo el Zumbado, e incluso hasta llego hasta Majagual, nada. Y ya con unos 5 bollos, yo decía, yo tengo que vender esto porque si no me toca comérmelo. Entonces, una tía de ella, viendo la situación de esa, entonces fue a recibirla ya, a buscarla, a mirarla, y se la ha llevado. Cuando esa señora me vio con esa punchera en la cabeza, fue tanta la impresión que me dijo que qué hacía yo con eso. Yo le dije, no tía, estos son unos bollos que hace mi mamá para que yo los venda, porque de esto depende el salario de nosotros para poder sobrevivir. Así que yo tengo que venderlos, tía, porque si no los vendo, me toca comérmelo. Así que yo quiero que usted me los venda aquí, tía, para yo no caminar más porque me siento cansado. Mi tía le dio tanta rabia eso que me quitó la ponchera de la cabeza y me dijo, deja eso aquí. Y enseguida, ¿dónde está tu mamá? Yo, no, mi mamá está allá en la casa. Yo, bueno, hazme el favor y me llevas para donde tu mamá. Recuerdo que mi tía me jalaba, me agarró de la mano para que no me le escapara porque me daba miedo que mi mamá me pegara. Entonces, cuando ya llegamos allá hasta el Progreso, donde vivíamos, mi tía llamó a mi mamá enseguida. Regina, hazme favor, ¿por qué me tienes este muchacho con esa ponchera en la cabeza? Y me dice, ah, pero si no hay otra manera. Él sabe que tiene que vender eso porque de ahí depende su alimentación. De ahí depende. Entonces, de ahí, entonces nosotros veíamos el niño de vez en cuando. Ella iba por la casa porque mi papá y mi mamá le decían. Y ahí, entonces, ahí comenzó toda la situación esa, que él fue muy irresponsable con ellos. En una ocasión, él se le perdió desde por aquí de la casa y busca, Adolfo y busca. Yo aquí en esta pieza donde yo estoy ahora, vivía una cuñada. Yo vivía en la pieza del medio y ella en la siguiente pieza. Cuando ella lo encontró, le dio uno perrencazo y lo amarró. Cuando ella ya lo amarró, que lo en la base de la mesa, cogido por aquí por la barriguita con un paño, viene a donde mí. Mira, Emi, ven a ver dónde te tengo el tuyo. Cuando yo fui allá, me impresionó porque, o me dio, bueno, una risa porque lo encontré amarradito como un... Mi vida amorosa comenzó cuando yo conocí a mi esposa cuando era una estudiante de quinto grado. Me hacía cuarto grado en primaria, ¿no? Con mi cuñado, Rogelio Antonio Zavala. Yo era muy desatrasado porque yo tenía que pensar en el salario que me tenía que ganar para comer. Eso a veces no me concentraba bien en el estudio porque no se puede estudiar con hambre, de ninguna manera. Yo tenía que pensar, a veces estaba en el colegio y estaba pensando de qué manera tenía que ganarme el salario. Y salía y eso me quedaba un poco en el estudio. Pues mi cuñado me ayudaba prestándome los cuadernos y a veces no le entendía su letra y yo tenía que ir allá que él me dictara. En todo ese proceso conocí a la hoy mi esposa. Pues la conocí, ella fue conociendo mis sentimientos, nosotros empezamos a hablar. A mí me pareció que Dios, esa era la mujer que tenía destinada para mí. Recuerdo yo que con la Renoleta 18, una Renoleta 18 que yo compré, se la compré el tío mío, yo le quedé debiendo todavía un salario a él. Él me entregó las placas negras porque el carro tenía que pagar los impuestos en Santa Marta para que me dieran las placas nuevas. Mi esposa estaba embarazada, dependía del sostenimiento de este hogar, la cuestión de servicio, agua,
gas, luz. Oye, yo me doy dos. El policía se abalanza a mí y me dice, hágame el favor y me muestra los documentos del vehículo. Bueno, únicamente le dije al señor agente, le muestro nada más la tarjeta porque es lo único que tengo. Me dice, hágame el favor y me muestra el permiso de la placa. Le digo yo, señor agente, mire, con este carro me rebusco yo la vida, con este carro mantengo mi hogar. No tengo ese permiso porque todavía incluso debo del carro y lo estoy arreglando y debo dinero. Me dice él, bueno, yo le dije, señor agente, por favor, colabóreme. Colabóreme, mire, estoy viviendo una situación difícil. Mi esposa está embarazada, voy a esperar mi primer hijo. Yo dependo de esto, señor agente, por favor. Le ruego que por favor me disculpe esta. El policía me contesta con no sé cómo calificarlo ahora mismo y me dice, ya yo ese cuento me lo sé. Voy yo. Total que me tocó venirme para la casa. En la casa pues viví momentos de angustia. ¿Por qué? Porque mi esposa embarazada, mi esposa le habían hecho cerclaje porque era matriz muy llana y me había perdido un niño y el otro, si no se hacía el cerclaje, tenía el destino pues era perderlo. Entonces los médicos tomaron la decisión de hacerle cerclaje. Le hace el cerclaje pero tiene que permanecer con las piernas levantadas y acostada en una cama. Bueno, entonces la situación era tan difícil que mi esposa en una cama, los recibos de agua, luz, gas se estaban acumulando. Y para colmo de males, me llega juicio de lanzamiento de la casa porque tenía tres meses de mora. Decidí ir a la Defensoría del Pueblo y comentarle mi situación al Defensor del Pueblo para que me ayudara. El Defensor del Pueblo me aceptó la cita. Voy a la cita con el Defensor del Pueblo, le comento la situación. Si el Defensor, tengo un carrito viejo que dependo de él, mi familia, mi hogar depende de ese carro. De ese carro yo gano mi salario, yo mantengo los recibos al día, mi casa con ese carrito. Y ese es mi fuerte, mi rebusque prácticamente, porque yo no puedo seguir hablando de empleo porque nunca lo he tenido. Entonces pues, el Defensor del Pueblo le mostré los recibos de luz, agua, fórmula, de mi esposa y sobre todo el juicio de lanzamiento que ya tenía. Les recuerdo yo que fue un tramillete de papeles así, que le mostré. El señor defensor, mire, mi situación es engorrosa, mire señor defensor que voy a esperar mi primer hijo, usted sabe que esos son mis deseos, mis anhelos son esos, señor defensor, por favor, ayúdeme señor defensor, yo lo único que quiero es que me saquen mi carro, porque con mi carro yo gano mi salario. Y vea, entre esa situación le dije al defensor con voz ya melancólica y casi llorando, y se me salieron dos lágrimas y mi defensor corrió a mi lado, estaba yo parado ya, corrió a mi lado y me tiró la mano al hombro y me dijo, tu caso merece escucharlo, pero yo no puedo hacer nada en ese caso. Con el auspicio de la Asociación Mutual Ser, presentamos. No sé qué pensé, en realidad no sé. Cuando yo salgo y bajo las escaleras, el demonio quiso entrar en mi vida. Y miren lo que pensé. Empuñé mis manos fuertemente, y pensé lo siguiente. Este hombre lo mato yo. Voy a mi casa a buscar el cuchillo y se lo entierro en el corazón. Y digo por qué lo maté. Cuando entro a la cocina y le voy a tirar mano al cuchillo, vea lo que sucede. Mi esposa me llama, me dice, Adolfo, papi, ¿eres tú? Yo le dije, sí, mija, yo. Y me dice ella con aquello, que fue lo que me impactó a mí, ¿qué vas a hacer? O sea, ya con la mano en el aire,
la cipa sobre el cuchillo, ella me dice, ¿qué vas a hacer? Como si me estuviera viendo. Yo le dije, no, nada mía, voy a tomar agua. Me dice ella con aquello, toma el agua y vienes acá. En ese momento iba decidido a matarla. Y Dios la tomó a ella en ese momento y me dice, mijo, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué tienes? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que te agobia? Créele a Dios. Dios te suplirá de acuerdo a tus necesidades. Entonces vine yo y me quedé quieto. Mi esposa empezó a sobarme la cabeza y me dice, mijo, créele a Dios. Créele al Padre de la Gloria, porque Él te suplirá de acuerdo a tus necesidades. ¿Tú crees que tu hijo no va a nacer? Tu hijo sí va a nacer. ¿Tú crees que tu carro no te lo van a entregar? Tu carro te lo van a entregar. ¿Tú crees que nos vamos a morir de hambre? No nos vamos a morir de hambre. ¿Tú crees que tu casa te la van a quitar? No te la van a quitar, porque esta casa es del Rey de Reyes y Él va a solucionar todos nuestros problemas. Así que créele a Dios, créele a Él. Vecina, mi esposa me dice que tengo que creerle a Dios. Bueno, decidí a creerle a Dios, pero en tono burlesco, ¿no? Desafiando a Dios. Viene, eso fue en las horas de la mañana, en la tarde, de pronto, cuando es que se me presenta una vecina, la señora Estela, y me pregunta por el carro. Adolfo, ¿y el carro? Y yo, no he podido sacarlo todavía. Todavía no lo ha sacado. Y yo le dije, no, ay, ¿por qué no? Y yo, no, porque no tengo salario. Entonces me dice ella, hace ese gesto humanitario, se quitó las prendas y me las entregó para que las empeñara. Y me dice, toma esto, empéñala y me entregas el recibo y saca tu carro. No a su moto exigiendo el derecho al trabajo, fue llevado por la policía encadenado a su moto a los patios del tránsito. Dijo que prefiere morir en una huelga de hambre antes que entregar su motocicleta. Tenía ni hecho pensado. Televidentes, buenas noches. Un mototaxista se encadenó hoy a su moto en el centro de Sincelejo exigiendo el derecho al trabajo. El hecho se produjo sobre la calle Nariño de Sincelejo. Adolfo Antonio Ordóñez Chadic decidió encadenarse a su motocicleta, una Krypton 115, cuando la Policía Nacional lo detuvo en un retén sobre la calle Nariño de Sincelejo para exigirle los documentos. Como todos los días, salió en busca del sustento para su familia y al ver la posibilidad de no tener cómo trabajar porque le iban a quitar la moto, sacó una cadena que amarró a su mano izquierda y a los cachos de la moto. Esta por el derecho al trabajo, que resulta y pasa, no tenemos garantías sociales aquí en este, sobre todo en este municipio. Entonces pues yo espero aquí que se me le dé pronta solución a este problema, que venga, posible que venga el alcalde y planteamos este proyectos productivos y sociales donde se mejore esto, porque yo de aquí no salgo sin mi moto, ¿me entiendes? Desafortunadamente salí a buscar el salario de mi familia y quedé inmovilizado. Entonces, pues yo espero que se me dé una solución para no vivir dignamente en este país. ¿Y si tú, si no te entregan la moto, tú no sales? No salgo mientras no se me solucione el problema del empleo. ¿Vas a durar aquí en huelga? En huelga de hambre, si es necesario, atado a mi moto, amarrado, porque no me gustaría a mí ver, llegar a mi casa y ver a mis hijos allá muriéndose del hambre. Pues yo me muero con mi moto aquí también del hambre aquí. Y pues uno por un lado y otro por el otro. Pide garantías para trabajar, así como el gobierno le da a personas que estuvieron a la margen de la ley y son reinsertadas. El gobierno, así como le da garantías sociales a los delincuentes y a los terroristas, ¿por qué no me la dan a mí, hombre? Si yo soy una persona digna ante la sociedad, ¿me entiende, mi hermano? Entonces, bien, si yo no tengo los documentos al día, que el gobierno me garantice de que yo esté bien. Que yo esté bien. Entonces me dice, pues yo te dejo el empleo de la moto, está bien, síguelo. Y te faculto, te doy la garantía para que tú estés al día.
Ya, o si no, vente para que trabajes acá en la gobernación de tal, o en la alcaldía, o inventamos un proyecto aquí donde tú emplees. ¿Ya se da cuenta? No hay garantía. Entonces eso es lo que yo exijo. Con todo y moto, Adolfo Antonio Ordóñez Chadit fue llevado encadenado hasta los patios del tránsito, donde dice permanecerá hasta que se le dé solución a su problema. Con el auspicio de la Asociación Mutual Ser, presentamos. Salgo ese día a conseguir, a terminar de completar el salario, y estando estacionado en la esquina del almacén Colón, ahí pues llegaron los agentes de Tránsito Nacional y empezaron a cogieron a un compañero, le iban a inmovilizar la moto. Nosotros en ningún momento hemos pasado por retén. Llegaron a inmovilizarle la moto y sinceramente todos salieron huyendo, pues. Yo no salí corriendo porque no vi la necesidad, porque si es que nosotros no somos delincuentes, nosotros somos personas dignas ante la sociedad. Y pues cogieron al compañero, ahí forzajearon con él, le iban a quitar la moto. A mí no me gustó el proceso, me quedé mirando a los motos, a los policías, en forma melancólica así. Y ellos pues como que, no sé, no les gustó de pronto la actitud mía, y ellos enseguida soltaron al compañero y procedieron a cogerme a mí, porque yo en ningún momento me les moví. Cuando el agente me pide los documentos, nada más le mostré la tarjeta de propiedad, el seguro que estaba al día, hasta ahí, y le mostré la cédula, porque el pase no lo tengo. Entonces él me dijo, me pidió el pase y me pidió la tecnomecánica. Yo le dije, señor agente, hasta donde tengo, hasta donde aguantan mis recursos, hasta ahí le muestro. Cuando el hombre ve que yo saco el cojín, abro el cojín de la moto y saco la cadena, el hombre se asustó y me dice que qué voy a hacer. Y yo le dije, no, como ve, voy a hacer una protesta aquí por el derecho al trabajo, porque es algo que yo tengo en claro, que toda persona tiene derecho a un trabajo digno, según la Constitución, en el artículo 25. Ahí mismo el policía me respetó los derechos, porque ¿para qué? No me faltó de ninguna manera. Pero sí hay algo que quiero anexar aquí en esto, porque había un agente que no sé cómo se orientó, de qué forma y de qué manera, que el agente salió corriendo para una ferretería de ahí cerca y trajo una cizalla. Con esa cizalla el hombre quiso cortar la cadena cuando un policía un mototaxista me avisó, ¡hey, mira, te va a borrar, te va a cortar la cadena! Yo miré al policía, a la gente, y le puse la mano en el pecho y yo le dije, oiga, mi amigo, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted es ignorante o qué? ¿Usted no sabe que si usted me corta esas cadenas, usted viola totalmente mis derechos? Y aquí la única persona perjudicada sería usted. El hombre entendió enseguida el mensaje y cogió y bajó la cadena así, pero se sintió como un niño inocente, que miré yo la cara del hombre, como un niño inocente que no sabía de pronto eso. Yo recuerdo que el día 22 de septiembre a las 11:30 de la mañana yo estaba atendiendo mi negocio aquí en Distribuidora Don Pedro, y yo salí, vi la congestión de la gente. El señor estaba comentando sobre la situación que él vivía, que tenía unos hijos, que una situación económica muy difícil que tenía, y entonces cuando eso llegaron dos motorizadas y los cercaron. De ahí empecé a reclamar mis derechos, como todo ciudadano, porque sinceramente a nosotros no se nos cumple la Constitución Nacional. La ley que está escrita ahí no se cumple en nosotros, porque el gobierno nacional no se encarga en aplicar soluciones. Solamente ley, 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 ¿y las soluciones dónde? Y la única solución que encaja a todo ese problema es el derecho al trabajo digno. Y eso sinceramente no se da en este país. Nosotros como psicólogos miramos más allá y el trasfondo de la actuación o el quehacer de cada persona. Y nosotros lo podemos mirar desde diferentes puntos de vista, la actuación que estuvo en este caso el señor Ordóñez. Una de ellas, nos basamos en la teoría de Freud acerca de la regresión, que consiste en que una persona en su niñez haya tenido algún acontecimiento o alguna actividad que lo asocie con algo negativo, y en su debido momento pues él tuvo una regresión y lo que hizo fue de una u otra manera poder escudar lo que estaba pasando en su debido momento.
Solamente le pedí 10 minutos para que viniera el defensor del pueblo ahí y tomara nota de mi protesta. Pero desafortunadamente en ningún momento llegó el defensor del pueblo. Eso era una injusticia. Andaba levantando el pan para sus hijos, para su esposa, para llevar a la casa. Yo sé lo que ha luchado Adolfo. Yo soy una de las que sé que ha luchado Adolfo. Tanto como pequeño como ahora hombre también, fíjese usted. En la moto, ahí es bueno que me lleven con tu moto. Eso a mí me dio un dolor muy grande. Me dio como mucha tristeza, ¿ya? De ver esa cosa y a veces él que ha luchado tanto y quiere salir adelante y quiere sacar a sus hijos, a su familia adelante, y él ha sido muy responsable con sus hijos. Yo presencié esa noticia y me causó, no diría que admiración, porque la verdad es que él estaba luchando por lo que de pronto querían quitarle en el instante que era el sustento de sus hijos, de su familia. Y me sorprendió mucho eso al momento de verlo en las condiciones en que estaba, encadenado a una moto, pidiéndole, yo no diría que clemencia a las autoridades, pero sí pidiendo que lo dejaran trabajar, que no le quitaran el derecho al trabajo. Para mi familia, pues ese fue el hecho más vergonzoso para mí. No por lo que dijeran en la calle, no, porque ese era mi derecho y yo tenía que protestar por mi derecho, por el derecho al trabajo digno, el cual no poseo. Entonces, ¿qué sucede? Que mi esposa sí verdaderamente se sintió avergonzada y yo me sentí despreciado por mi esposa, por mi hijo mayor. La niña, pues, la niña mira mucho mis esfuerzos, mis sacrificios. Ella sí me dijo, papi, felicitaciones porque estás peleando por los derechos de todos, estás reclamando los derechos de todos. Mi esposa cuando me vio me dijo solamente, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Así de sencillo y así seco. A pesar de que es una mujer que es muy amorosa conmigo, ella me abraza y me besa. Ese día me sentí reprochado por ella y ese fue el día más vergonzoso para mí. Y mi hijo que me dice, hola, pero no me dijo, hola papi, ¿cómo te fue? No me dijo nada de eso, me dijo, hola. Y ahí eso me fue afligiendo un poco, que me sentí un poco incómodo con mi familia por ese suceso, porque hubieron muchas personas que hicieron comentarios por la radio de que, pues no sé, que yo no los califico, que los califique Dios y que los perdone, porque sinceramente ellos no saben lo que hacen. Me parece bien porque él está en todos sus derechos, no estaba cometiendo ninguna infracción y me parece bien porque está protestando por sus derechos, por su trabajo. Está bien, lo que el hombre hizo me pareció bien, excelente. Esa actitud que él tomó pues fue la correcta y la mejor, porque de esa manera puede concientizar a la misma comunidad y a la administración pública municipal de la necesidad que hay acerca del trabajo. A pesar de que es una herramienta totalmente ilegal. Las motos no están autorizadas para ejercer esta actividad de tránsito. Aquí falta un poco más de ejercicio y de voluntad política por parte del gobierno nacional y de los alcaldes municipales para que se le busque otras fuentes de ingreso a estos señores que están ejerciendo esta actividad. El día que me encadené, pues, fue porque, sinceramente, yo necesitaba a completar un salario porque había un compromiso de deuda, creo que era un recibo de luz precisamente, y yo necesitaba completar el salario y fui con más motivo para ganarme ese salario. Y pues mira, se da el hecho ese de que se me tronca el derecho al trabajo, y eso fue lo que sinceramente me motivó a eso, esperando la ocasión, pues la ocasión fue esa, el momento de actuar fue de esa manera. Este tipo de programas a uno le deja muchas enseñanzas, como la de aquel pescador en el municipio de Majagual que me dijo
que la soca corta es para adentro. Adolfo Ordóñez me llenó de frases muy significativas, especialmente esa que dice que quien la vive es quien la siente. De mi patria colombiana, huepa, con cultura y recreación, huepa, yo vengo de la sabana.